Bueno, entre los comentarios que quedaron, decía Domingo Morillo, referente a otro de los comentarios de nuestros tuiteros, el presidente Abinader no hizo la reforma fiscal porque políticamente no le conviene, pero en un segundo periodo, si el horno no se le pone más caliente de lo que estaba, va a tener que hacer la reforma fiscal, de lo contrario no terminará bien. La reforma es un tema que sigue apareciendo. Usted escucha a esos políticos hablar de crecimiento de reserva del Banco Central, reducción de la deuda, esto dice Eusebio Fernández, y cogiendo prestado, y toda esa bonanza no da ni para aumentar los salarios, a lo que se refería hace un momento aquí Apolinar, y pensiones de miserias, y quién entiende esos economistas y políticos, y no voy a decir lo que no, seguía. No nos metamos en el tema, ya eso es un tema más profundo que también sería bueno. Exacto. Pero el tema de las divisas, vamos a entrar. ¿Qué en podemos proyectar? No, pero Siriaco iba a decir algo, Antonio iba a decir algo en este momento. Mira, hay un tema que yo quiero resaltar, que puso Apolinar, y que creo que Carlos también dijo algo, es el tema de los encadenamientos productivos. En el caso del turismo, si bien es cierto que hay muchos filtros, sin embargo, el turismo es un sector que encadena mucho, o sea, en la República Dominicana. Los directos e indirectos son, los indirectos entonces, son muchos más. Gran parte de la producción del sector y de las ventas del sector agropecuario se venden en ese sector. O sea, el 35% de esa producción va a ese sector. Entonces hay que ver realmente que el turismo como proporción del PIB de forma directa no es un 8. Yo me quedé con la boca abierta ahorita por el arco. Entonces, eso es muy importante. Porque la cadena, o sea, claro, el transportista, claro, no, son los empleados e indirectos. La cadena de comida, todo alrededor, las comunidades que se benefician de los turistas. El turismo, cuando estamos hablando, yo no estoy hablando de esas cadenas, eso es cierto, eso mueve, yo estoy hablando del turismo. Bueno, pero eso de no es no, esas son las las consecuencias de, pero no es el turismo. Cuando yo hablo del turismo, yo no me estoy metiendo ese dinero. ¿Pero quién alimenta el turismo? ¿Quién alimenta a los hoteles, a los turistas que llegan a nuestro país? No es solamente el llegar y el que ellos gasten, ellos comen. Estoy de acuerdo, hay una demanda. Estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo con eso. Lo que yo estoy diciendo es que lo que me dicen es el turismo, estamos hablando de el hotel, la cadena. Del que viene. Ahora bien, eso no es todo. Pero además no dije tampoco que esos hoteles también tienen grandes exenciones, eso no pagan nada de impuestos. Hay muchos que llevan demasiado años. Tienen toda la razón. Pero hablemos de la tasa del dólar este año, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo impactaría eso a la economía dominicana? Eso aumentaría la inflación porque... Más, claro. Va a afectar todos los costos. Pero, ahora bien, ¿cuál es el problema? Yo había dicho antes... ¿Cómo se puede evitar que siga subiendo? Que el país produzca mayor cantidad de divisas, pero las exportaciones dominicanas son alrededor de 7,000 millones de dólares. Las importaciones fueron 17,000 y cuando hay crecimiento económico son más de 20,000 y las exportaciones están abajo. Pero ¿qué hace la política del Banco Central? La política del Banco Central mantiene un tipo de cambio apreciado. ¿Lo que va en contra de quién? De las exportadores. Y va a favor de los importadores que no producen un solo dólar. Entonces, eso me crea un desequilibrio en lo que es la conformación de las reservas internacionales del Banco Central, que se la tiene que dar el gobierno cuando coge prestado o se la tiene que agenciar a través de créditos colocando bonos. Fabricio quiere aclarar algo también, y Carlos. Mira, en el tema, yo no tengo ningún temor con el tema de las divisas. ¿De las divisas? Sí, porque creo que en la última publicación que tuvo el Banco Central a diciembre del año pasado, hablaba de 13,300 millones de dólares. Y había perdido 928 millones de dólares ya al mes de noviembre. Bueno, pero lo que quiero decir es que con las medidas, porque aquí quiero un poco aclarar, por el lado de la... Del aumento de la tasa de referencia, va a afectar las decisiones de consumo e inversión y va a enfriar la economía. Es decir, la gente va a demandar menos. Claro. Y va a haber menos presión sobre el mercado cambiario. Lo que estamos viendo ahora es el efecto enero que se extiende al primer trimestre, que es que los importadores que vendieron en diciembre ahora tienen una cantidad de liquidez para ir al mercado cambiario a comprar dólares para reponer sus inventarios. Pero eso va a pasar. Eso es estacional. Por un lado. No, y segundo, es parcial. A ver, Fabricio. Segundo, en la historia
de la economía dominicana, nunca el Banco Central había acumulado este nivel de reservas. Este nivel de reserva equivale a cerca de 7 meses de importaciones. Eso quiere decir que el Banco Central va a tener la holgura suficiente para manejar cualquier escenario de amenaza en términos cambiarios. Okay. A eso me refiero. Okay. Tiene mayor holgura para manejarse en ese aspecto. Permíteme responder eso sencillamente. Y después la reserva, se ha quedado con la palabra. La reserva, esperando ahí. La Reserva Federal ha anunciado que por lo menos 3 veces va a aumentar las tasas de interés en Estados Unidos. La diferencia de tasas de interés es lo que hace salida de capitales. Pero además hay una ley por ahí del año de 1860 que se llama la ley de Gresham. Sí. Cuando tú le digas al dominicano qué tú prefieres, mantener dólares o mantener pesos, va a mantener pesos. Y los dólares van a salir, no solamente por el hecho de que aumenten las tasas de interés, va a caer la economía porque va a afectar la inversión y va a afectar el consumo duradero, sino también la salida de dólares por la diferencia de tasas de interés. Y el Banco Central, para impedir eso, tiene que aumentar más que Estados Unidos sus tasas de interés para evitar la salida de capitales. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que la economía se va a caer porque no van a poder costear la inversión. Y el consumo duradero se va a postergar, no va a haber consumo, te va a bajar la demanda agregada completamente. Tenemos que ser más conservadores a la hora de proyectar. Claro, porque si hubo algo que quedó en evidencia, es que nuestra capacidad de proyección en medio de la crisis se redujo bastante. Las proyecciones fueron buenas, los supuestos fue que fallaron. Pero yo creo que hay fuerzas en la economía, van a haber fuerzas que van a mantener un tipo de cambio. Claro. Sin mucho nivel de volatilidad, Apolinar. Y mira por qué. Tú mismo lo dijiste, va a haber una caída de la demanda agregada. Eso es una fuerza que va a incidir en ese sentido. La reserva que tiene el Banco Central, pero también si siguen los niveles de inflación, la inflación también ralentiza las decisiones de inversión, de consumo. Exacto. Y todo eso le quita capacidad realmente. Ojo, hay un elemento que no se ha tomado en consideración, geopolítico, que puede haber un cambio en la política de inversión a nivel de la región. Los países del Cono Sur son países que los partidos que han ganado son partidos de centro izquierda. Y eso puede ahuyentar una parte de esa inversión extranjera en esa zona. Y puede, en ese sentido, tener un efecto positivo en la República Dominicana, claro, en la entrada de capital. ¿Por qué? Bueno, hay una trípode de países, Costa Rica, Panamá, la República Dominicana, que aparentemente son los países que tienen cierto nivel de estabilidad en la República Dominicana, por lo menos en la región. Y eso podría ser un golpe o una variable a considerar. Claro, uno no puede proyectar qué va a ocurrir, pero son elementos que uno tiene que ponerlo en la mesa. Claro, ¿tú quieres decir algo? Mira, yo vi unos datos recientemente de que tanto la economía panameña como la de Costa Rica y la de República Dominicana, si la integramos, ¿no? Sí, sí. Serían el tercer mayor exportador hacia Estados Unidos, después de México y de Brasil, ¿eh? Yeah. Y justamente coincide con lo que tú dices, que son tres economías, sí, que tienen una relativa estabilidad tanto social como económica. Entonces, sí, pero cuando escuchábamos las cifras de exportación comparadas con la de importación... ¿De dónde se generan las divisas nuestras? Las exportaciones, que este año rompieron récord, 11,000 y tantos millones de dólares, es el principal sector generador de divisas. La remesa, 10.420 millones de dólares este año, con un crecimiento de un 26%. Y somos el cuarto país en la región también, pero el sector de remesa, ¿no? No me comparo con los que están peor. Yo quiero compararme con los que están mejor que yo. Bueno. Entonces tú tienes ahí también. Debe ser así. Y el turismo, que generó, mal que bien, una fase de recuperación, más de 5,000 millones. Lo otro, y de hecho este año, el déficit de la cuenta corriente se cubre ampliamente con la entrada de inversión extranjera directa, que se proyecta que va a recibir más de 3,000 millones de dólares. El tipo de cambio no se puede considerar como algo estático. Se sabe que va a ser variable, ¿no? De hecho, ese es el tipo de cambio que nosotros tenemos. Pero se va a mantener dentro de estos valores que estamos viendo. Lo ideal sería que se mantenga dentro, pero ahora hay que hacer ajustes por lo siguiente. Nosotros ya ahora tuvimos una sobrevaluación de un 2%. A primera decía algo ahorita muy cierto. Para mantener el nivel con la economía norteamericana, nosotros no podemos mantener tasas de interés por debajo.
Eso no. Produce una salida de capitales. Claro. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que ajustar. ¿Qué va a pasar? Bueno, se van a ajustar los precios. Los precios no fueron mayores el año pasado. Tuvimos una inflación de 8.5 el año pasado. El doble de la inflación meta de Banco Central. ¿Eh? Claro, claro. Pero no fue de la más alta, porque Estados Unidos tuvo una inflación de un 7, la más alta de 1982. España también, una inflación de las más altas del siglo pasado. Entonces, si no fue más alta la inflación el año pasado, fue por los subsidios a los combustibles y por el tipo de cambio. Pero ahora va a ser difícil porque que esa inflación, Fabricio lo decía ahorita, obedece a factores externos que nosotros no controlamos, yo lamentablemente. Quiero referirme a un artículo publicado hoy por el economista Juan Ariel Jiménez, que ha estado en estos paneles, y él dice que el gobierno, para paliar los efectos de la inflación, tiene dos instrumentos muy potentes que debería utilizar, que son la inversión pública y las políticas de apoyo a las MIPYMES, que también han sufrido y han tomado préstamos. ¿Ustedes están de acuerdo con ese planteamiento de él? ¿Cuándo regresemos después de la pausa? Ahí está la pregunta. Ay, para nuestro panelista del día de hoy. Ya volvemos.